Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Tengan todos ustedes amigos, amigas y todo lo que hay en medio. Les quiero dar las gracias una vez más por estar aquí en su programa favorito, El Círculo de Lectura. Y vamos a continuar leyendo las historias de la Revolución Mexicana de nuestro amigo, camarada y siempre bien, como dicen las viejitas, ponderado José Mancisidor. Así que sin más por el momento, esperando que tengan ustedes un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche. El porfiriato, la burguesía nacional, el desarrollo de la burguesía nacional, cuyas bases objetivas habían sido fortalecidas por la reforma, se vio interrumpido en sus orígenes por el proceso de penetración capitalista exterior. Los grupos de la población mexicana que disfrutaban de ciertas comodidades materiales, que en otras condiciones pudieran haber sido elementos principales del desarrollo de la burguesía mexicana, se hicieron latifundistas, adoptando métodos no capitalistas sino semifeudales. Por consiguiente, el crecimiento de la burguesía, cuyo enemigo histórico es el capitalismo extranjero, fracasó una vez más en México. México había salido a la vida independiente, careciendo de una burguesía nacional que arrebatara a las viejas clases feudales de la colonia la hegemonía económica de la nación. El fracaso de Lucas Alamán para industrializar a México se debió, sobre todo, a que las bases feudales de nuestro país eran todavía lo suficientemente poderosas para dar al traste con su intento de industrialización. De esta manera, cuando con la reforma la naciente burguesía se vio triunfante del clero, fue incapaz de aprovecharse ella sola de los beneficios creados por las circunstancias y tuvo que compartirlos con la clase semifeudal, cuyas fuerzas se vieron por su parte acrecentadas. Así, hubo un momento dentro de la historia de México en que ambas clases, en sí mismas antagónicas por naturaleza, entraron en una especie de acuerdo o tregua que les permitía florecer una a la par de la otra, sin grandes conflictos que las arrastraran, por de pronto, a la lucha. Con todo, la penetración capitalista extranjera rompió esta armonía destruyendo las bases que la reforma creara en beneficio de la burguesía mexicana, en tanto que las antiguas capas feudales se les subordinaban, como lógicamente tuvo que suceder para la consumación de un fin que les era común, el de la explotación de la clase campesina. La pequeña burguesía. Más precarias aún fueron las condiciones de vida de la pequeña burguesía mexicana. Profesionistas, profesores, artesanos, empleados, pequeños comerciantes, intelectuales, etc. Profesores en la burguesía mexicana. Espérate, güey, ¿de qué México estás hablando, ñero? O sea... Médicos, ingenieros, abogados, crecieron de toda posibilidad económica. Carecieron de toda posibilidad económica. Solo aquellos que, ligados al porfiriato, recibieron las migajas que éste les arrojó, estuvieron en condiciones de subsistir. Los demás, apartados del beneficio que le reportaba una servidumbre indecorosa al capital extranjero y a sus agentes nacionales, fueron víctimas de la miseria. El profesorado, con sueldos reducidos a su mínima expresión, sin gozar de ninguna ley proteccionista pese a los esfuerzos de alguna autoridad competente, como en el caso de Justo Sierra, padeció una situación desesperante. Sierra, al dirigirse a José Ives Livantur en defensa de su proyecto de ley relativo a la educación y, en cierta forma, al profesorado, hizo constar: la educación es el servicio nacional de mayor importancia, es el supremo, todos los otros resultarían acaso contraproducentes si este de la educación no los rectificase, los completase y los bonificase a todos. De ahí su ingencia y su urgencia. Es pues imponderable en todo, es todo el porvenir de la patria. Porque veamos a fondo las cosas, mi querido amigo. Todo lo ha hecho aquí el capital extranjero y el gobierno en la transformación del país. Los ferrocarriles, las fábricas, los empréstitos y la futura inmigración y el actual comercio, todo nos liga y nos subordina en gran parte el extranjero. Si anegándose así por esta situación de dependencia,
no buscamos el modo de conservarnos a través de nosotros mismos y de crecer y desarrollarnos por medio del círculo del cultivo del hombre en las generaciones que llegan. La planta mexicana desaparecerá a la sombra de otras infinitamente más vigorosas. Ahora bien, para llevar a la práctica este programa, Sierra fiaba en la escuela y de un modo más concreto, en el maestro. Pues que nos paguen, hijos de su puta madre. El elemento primordial de este organismo de vida es el maestro. Y si no creamos para él toda especie de alicientes, ¿de dónde sacaremos ese ser compuesto, no solo de inteligencia, sino de sacrificio, de entusiasmo y de fe, que debe ser el maestro de la escuela? Si sabe usted de alguna fábrica en que los hagan de acero o de palo, que no tenga necesidades morales y físicas, mándeme el catálogo de precios para que encarguemos los 10 o 20 millares que la República necesita. Y fíjese usted en esto, el escribiente, el oficial inferior y a veces el superior a nuestras oficinas no tienen más que un oficio mecánico, que el hábito acaba por convertir en automático. El maestro, por todo porvenir económico, tiene el de llegar a ganar un sueldo igual al de estos empleados. Gasta todo su cerebro, toda su voluntad, en una faena extraordinaria, y hay que renovar a cada paso. En esta tarea agota sus fuerzas y adquiere casi siempre enfermedades de los aparatos digestivos y respiratorio que lo inutilizan y son muy conocidas por los médicos. Sobre estos afortunados derrama la ley en cuestión, según ustedes, una cornucopia de premios. No menos angustiosa fue la situación de los empleados, al igual que la de los periodistas e intelectuales que permanecieron al margen del festín porfiriano. Existió, sí, una mínima parte de intelectuales y escritores que, gozando del favor del régimen, disfrutó de cargos públicos y canonijas de diversa especie. No solamente las sociedades editoras, sino también los escritores viven al amparo del Estado. Cosa del socorro del gobierno, por enviar a México todas las alabanzas que en Europa se dedican al general Díaz. La escritora española, Concepción Guimeno de Flaquer. Es cierto que en un gacetillero no suele ganar, en el mejor caso, un sueldo mayor de 80 pesos mensuales. Y eso en periódicos de grande circulación, que son los menos, en los que de esto no pueden facilitarse, un gacetillero no alcanza más de 15 o 20 pesos. Un escritor de editoriales o artículos de fondo no gana más de 100 pesos. Los más estimados cronistas y revisteros no son retribuidos con más de 5 o 10 pesos por artículo. Pero en cambio, el gobierno los compensó con empleos. A los intelectuales adictos al régimen se les otorgaron algunas distinciones. Rafael Reyes Spíndola, Juan A. Mateos, Francisco Bulnes, Carlos Díaz, Dufo, Jesús Valenzuela y otros ocuparon un sitial en la representación nacional. Ángel del Campo, Luis G. Urbina, Balbino Dávalos, Amado Nervo, Francisco A. de Icaza y otros más vivieron de algún modo del presupuesto. Y los periódicos que, como El Imparcial, The Mexican Herald, Monterrey News, Revista Moderna, Le Nouveau Conde, Le Nouveau Monde, El Tiempo, La Librería, Gil Blas, La Nación, se pegaron al capricho oficial. ¡Qué raro! Se les subvencionó en forma onerosa para el país. Para los periodistas y escritores que no se sumaron al coro de alabanzas al porfiriato, se les hizo víctimas de persecuciones y atentados reprobables. A Filomeno Mata se le acosó continuamente por su honestidad periodística a través del diario del hogar. Y Santiago de la Hoz murió ahogado, huyendo de los soldados porfirianos al atravesar el río Bravo, después de haber dado a luz a su viril sinfonía de combate. El artesanado, sin poder competir con la máquina, se pauperizaba más y más, mientras los comerciantes, en pequeño, en una competencia desventajosa, se vieron obligados a dejar su sitio a los grandes comerciantes. Yo les dije a ustedes que no íbamos a ponernos políticos ni a hacer muchos paréntesis culturales, pero me parece impresionante que llevamos dos libros que hablan del porfiriato, que nos dicen exactamente lo mismo. Y lo peor, güey, es que si lo piensan, estamos en el 2023. Tiene realmente poco que los gobiernos, en teoría, porque el tiempo nos dará o nos quitará la razón. Saludos a todos mis carnales. Que siguen siendo iguales, güey. Entonces, insisto, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Like, comenta y comparte, güey.
porque este tipo de cosas son importantes para la vida de tu país. En especial en estos putos momentos tan raros y difíciles que estamos empezando a enfrentar como mexicanos, habitantes de la nueva potencia mundial. Para todos los que se amarguen. El proletariado. Sí señor, sí señor, somos la revolución. ¡Viva la revolución! Imagínate, crecimos escuchando esas canciones, güey, y quieren que seamos tranquilos. Con el desarrollo de la industria, se desarrolló también el proletariado. Una nueva clase social llamada a jugar un gran papel en la historia de la nación. Las condiciones de vida de los trabajadores mexicanos fueron realmente aflictivas. Los salarios de los obreros hombres fluctuaron entre 50 centavos y un peso diario. Los de las mujeres y los niños, entre 25 y 40 centavos, por igual tiempo de labores. Las jornadas de trabajo alcanzaron hasta 14, 16 y más horas por día. Los trabajos técnicos solo se utilizaron extranjeros, y en aquellos casos en los que los desempeñaron obreros mexicanos, la diferencia de salario se resolvió invariablemente en contra de los intereses de los trabajadores nacionales. Esta discriminación se reflejó no solo en sus jornales, sino en sus condiciones de existencia. No se olvide que, como en el caso de las concesiones ferrocarrileras, la prestación de servicios de los trabajadores nacionales tuvo el carácter de forzada. Agréguese a esto el alto costo de la vida, lo gravoso de las rentas de la casa, la obligación para los obreros mexicanos de comprar en la tienda de raya, adquiriendo los artículos de consumo a precios centuplicados. No hay que pensar que el reducido salario del obrero era acompañado de correspondientes precios en los artículos de primera necesidad. Por el contrario, la vida en México era sumamente cara, porque el presupuesto del gobierno se apoyaba siempre en los derechos aduanales. O estaban instalando la nueva esclavitud, ¿no? No sé si a los que les guste estar enterados ya vieron lo que dijo Richie Sunak, el político este, ¿cómo se llama? El Prime Minister, primer ministro del Reino Unido, ¿no? Que si no llegas a su país a pedir asilo legalmente no puedes ser acreedor del nuevo sistema de esclavitud moderno. Ahora, eso no lo estoy inventando yo, güey, búsquenlo. Cada fábrica fue un feudo. A la fábrica Hércules le han convertido a los señores Rubio en una especie de república. Porque ellos, y no el gobierno, son los que dictan leyes, las hacen obedecer, castigan sus infractores, juzgan a los delincuentes y criminales. Pues hay que advertir que en el punto donde está situada esta fábrica, han mandado a los señores Rubio edificar tantas fincas que ya estas forman un sinnúmero de calles en cuyas fincas habitan más de la mitad de los operarios de las fábricas. Porque los dueños les han impuesto horas tan precisas para entrar y trabajar, que no tendrían tiempo para ir y volver a Querétaro si vivieran ahí. No concediéndoles ni un minuto más de la hora que se les fija, so pena de que, si no entran, por ejemplo, en punto de las 5 de la mañana, son despojados irremisiblemente del trabajo. Válidos los patrones de la escasez de recursos que Querétaro tiene, válidos de la promesa de la pobreza que lo oprime, de la miseria que lo desgarra. Y cómo los operarios, no siendo del trabajo de las fábricas, no tienen otra industria o profesión de qué vivir. Porque todo el movimiento que el Estado tiene es el de aquellas que dan, tiene que resignarse con su triste suerte, tiene que vivir, quieran o no, en las estrechas accesorias o casas que los dueños de Hércules han edificado en el mismo punto, con objeto de especular con ellas el trabajo de sus operarios. Y si ustedes van hoy a Querétaro, amigos, paréntesis cultural, fíjense que son un pueblo tan orgulloso de su industria automotriz que ninguno de ellos sabe lo que le hicieron a la cultura otomí cuando llegaron a las fábricas. El industrial Carlos Alastriste, ahora, perdón, otra cosa, güey, el barrio de Hércules no lo construyó nadie. Hércules ya era una colonia, Hércules ya era una ciudad, Hércules ya era un lugar antes de que llegaran los carapálidas que adoran al señor ese que crucificaron en una cruz. El industrial Carlos Alastriste hace esta vivida pintura de las condiciones de vida de los trabajadores mexicanos en aquellos días. Trabajaban hasta las 9, las 10 y en algunas fábricas hasta las 11 de la noche. El obrero ocupado en estas fábricas, dejando su trabajo a estas horas, teniendo que atravesar muchas veces la regular distancia que lo separa de su morada, bajo un copioso aguacero, sin otra ropa que ponerse, sin otro recurso que el de secar su vestido a la lumbre,
que a veces tiene que hacer él mismo la cena que lo ha de alimentar. Se acuesta a las 10, a las 11, a las 12 de la noche, para levantarse al día siguiente, a las 4 de la mañana, a volver a sus tareas. A esta imagen trazada por el industrial a la triste, no obedecía al buen deseo de mejorar las condiciones de vida proletaria, sino al de reducir las horas de trabajo por causas de superproducción. Igualmente, en los comienzos de la explotación petrolera, en México, las compañías pagaban salarios de hambre a los trabajadores indígenas, ciñéndose en eso a la política imperialista de sobra conocida de todos los monopolios. En los países nuevos, sometidos a su dominio, los alojamientos principescos destinados a los empleados de confianza, todos ellos extranjeros, hacían que se pusiese más de manifiesto la increíble miseria de los obreros indígenas. Los primeros habitaban casas cómodas, sanas, bien ventiladas, acondicionadas para protegerlos de los rigores del clima insalubre en el que se lleva a cabo la explotación petrolera. Los segundos, al contrario, abandonados a sí mismos, se amontonaban confusamente dentro de cabañas miserables, construidas sin ningún esmero en medio de pantanos. Sin una ley apropiada, sin una legislación que garantizara sus derechos, el proletariado mexicano estuvo sujeto a las determinaciones de los capitalistas extranjeros y al árbitro de capataces y patrones. De este modo, la miseria, el desamparo, la explotación de su fuerza de trabajo en las condiciones más oprobiosas constituyeron el índice de su existencia. No necesitamos ninguna ley que nos proteja. Necesitamos para protegernos a nosotros mismos de esta puta gente. Los campesinos, la ley de baldíos, la obra de las empresas deslindadoras, la política en general sufrida por el porfiriato en relación con el problema de la tierra, forjó un sistema de servidumbre impuesto por los grandes hacendados y terratenientes nacionales y extranjeros, cuya prosperidad gravitó sobre la expropiación de las grandes masas campesinas. Del monopolio de la tierra, en poder de un corto grupo de especuladores, surgió el siguiente sistema de servidumbre. 1. Se formaban poblaciones en las que trabajaban, en calidad de peones, los mismos campesinos de quienes eran antes las tierras. Trabajaban por el salario de 25 a 50 centavos diarios, pero no solo a eso se limitaba su explotación. Como dichas poblaciones estaban en lugares distantes de centros poblados o ciudades, el propietario o administrador abría una tienda llamada de raya. El peón no recibía salarios en efectivo, sino que se le extendían bonos para la tienda donde se le daban productos de acuerdo con el salario que percibía, pero a precios exagerados. Estas poblaciones se creaban generalmente donde la tienda era propicia para productos de primera necesidad, como por ejemplo café, cacao, caña de azúcar, plátanos, etc. En los lugares en los que la tierra no servía para producir los productos mencionados, o los que estaban muy alejados de mercados o del ferrocarril, los nuevos propietarios arrendaban en sus tierras a sus dueños antiguos, los indios, generalmente por el precio de la mitad de la cosecha. Por último, en las regiones poco pobladas donde no había suficientes posibilidades de explotación, pasaban de mano en mano en espera de la construcción de un ferrocarril, o de cualquier otra ocasión propicia. Así desaparecieron las comunidades indígenas, y los campesinos mexicanos, en su generalidad indios, descendieron a la vergonzosa condición de siervos. Lo voy a volver a leer a ver si les da coraje. Así desaparecieron las comunidades indígenas, y los campesinos mexicanos, en su generalidad indios, descendieron a la vergonzosa condición de siervos. ¿Quién se supone que la revolución era para evitar todo eso? Winston Luis Olosco, al aludir a esta situación asienta: si dejando en la miseria y tinieblas en que yacen sepultadas estas clases de nuestro país, nos empeñamos en dar al extranjero las tierras que hemos hablado, cometemos un delito contra nuestra propia familia. Esos hombres que carecen de todo, esclavos hoy del hacendado, del industrial y de todo el que posee dinero, esos hombres ofrecidos diariamente como holocausto a los cuarteles, a las cárceles, a la prostitución y a las viles pasiones de cuantos ocupan un peldaño más alto que ellos en la escala social. Todos esos hombres son nuestros hermanos y tienen derecho a exigir de nosotros el mejoramiento de su condición moral y físicamente. Y Chavero, refiriéndose a los deslindes, afirmó en la Cámara de Diputados que ellos no habían servido sino para mantener en pie las grandes acumulaciones de tierra en unas cuantas manos. Textualmente expresó: la hidra infernal de ese feudalismo oscuro y soberbio permanece en pie con sus siete cabezas sin columnas, recordando que las tierras acumuladas por los grandes terratenientes provenían de los despojos perpetrados contra la gran masa campesina,
que no puede llamar compadre a un juez de distrito, a un gobernador, ni a un ministro de Estado. Sobre estos despojos, aseveró Chavero, habían caído muchos millones de lágrimas. Ustedes oyeron cómo se pusieron los perros cuando empezamos a leer esta madre, güey. Yo no sé, ustedes me dicen, yo sí creo en las vibraciones de ustedes, pero si no creen, ojalá y vengan y les jalen sus patas en la noche. Del despojo de tierras a los pueblos y comunidades, de las constantes usurpaciones de los hacendados, de los abusos de las compañías deslindadoras, con su secuela de opresión, nació un sistema de servidumbre que hundió a los campesinos mexicanos en la miseria y en la desesperación. He entrado en todos estos detalles, recalga Soto y Gama, al analizar la Revolución del Sur y sus causas. No solo para poner en relieve la fuerza aplastante de los plutócratas bajo el régimen del general Díaz, sino para hacer ver cómo en la conciencia de los campesinos se fue arraigando la convicción de que nada tenían que esperar de los tribunales y de que la apelación de rebeldía armada era el único camino que la obsesación de la dictadura dejaba abierto, ya que tenazmente cerraba el de la ley. Cerrados así todos los caminos, nos quedó al pueblo mexicano. No quedó al pueblo mexicano otra salida que la revolución. El porfiriato hizo filosofía positivista. Perdón, ahorita dije que no era para eso la revolución, ¿no? ¿Que no era para eso la independencia? Me corrijo. Discúlpenme. Del porfiriato hizo filosofía positivista. Un régimen como el de Díaz necesitaba un arma ideológica que, como la filosofía positivista, respondiera fielmente a sus intereses de clase. Es cierto que el positivismo había jugado un papel revolucionario en México durante los días del presidente Juárez, cuando para combatir el dogma de la iglesia hubo de recurrir a la ciencia y a forjar, sobre una base científica, una nueva conciencia nacional. La dirección espiritual de la sociedad no puede ya ser obtenida por medio de principios que han invalidado los primeros, los de la ciencia positiva, que se basa en la demostración rigurosa. No es la fe la que debe dar las bases que se rijan espiritualmente a la sociedad, sino la demostración. No es la fe la que debe dar las bases que rijan espiritualmente a la sociedad, sino la demostración. Sin embargo, ¿a quién correspondía imponer esos principios? En México existe una clase capaz de apreciar dichos fundamentos, aquellos sobre los cuales debe apoyarse la sociedad, después de que los fundamentos basados en principios de fe han perdido su vigencia. Es este grupo, a esta clase social, a quien debe tocar la dirección o el poder espiritual, y naturalmente, también el material. Pero esta clase social, que en los días de Juárez estuvo constituida por la burguesía liberal, progresista, cuyas bases históricas se ensancharon con la reforma, ahora, con el porfiriato, se había convertido en una burguesía terrateniente, semifeudal, al servicio de los grandes intereses capitalistas extranjeros, decidida a detentar el poder. Así, el positivismo degeneró un arma ideológica reaccionaria, que pregonando apoyarse en ciencias naturales, arguyó la supervivencia del más apto para consumar sus fines de dominación. Porque si las masas proletarias carecían de posibilidades de adquirir los elementos culturales indispensables a toda clase dirigente, y si solo los científicos se hallaban en condiciones de lograrlo, su aptitud cultural era indiscutible, y por tanto, solo ellos, los más aptos, debían regir la vida del país. Miguel S. Macedo, uno de los teóricos del porfiriato, veía a la sociedad como un gran campo ordenado, en el cual le corresponde a unos hombres dirigir y a otros obedecer. Oye, al otro hijo del rey. Los primeros están impulsados por diferentes estímulos: el del afecto, el de la riqueza, el de la sabiduría. En el primer caso, los inferiores deben demostrar hacia los superiores veneración y gratitud. Y en el segundo, están obligados al deber y al del respeto y al de la veneración. En el tercero, si el sabio es el dueño de la ciencia, el deber de los inferiores es el de acatarlo, respetarlo y ayudarlo. El proletariado afirmaba al fin, tiene que existir siempre como base indispensable de toda población, pero eso no impide que tratemos de mejorar su condición, que mejorándose le permitirá cumplir su misión. Ok. Ay, Dios mío. Ahí me andaba comiendo una hoja, amigos. Leopoldo Sea comenta. Es que si lo pongo aquí. Okay. Leopoldo Sea comenta.
apretando estas ideas reducidas de la tesis de Macedo. Se puede decir que la misión del pobre es de trabajar para subsistir y hacer que el rico obtenga los medios que le permitan el ocio que es necesario para preocuparse del presente y el futuro de la humanidad, así como para que tenga los medios que permitan proteger al pobre, dándole trabajo con remuneración justa o limosna. El bienestar del rico es, pues, la condición de un posible bienestar del pobre. Y así, el positivismo dio el arma con la cual justificar una serie de actos ajenos al ideal positivo, durante el porfiriato, a las clases dirigentes. ¿Qué ha cambiado, güey? Realmente, ¿qué ha cambiado? No, por ahí está, hay un meme que dice: chíngale bien, machín, porque tu patrón se acaba de comprar una troca nueva para que se pueda comprar otra al güey. Ah, pero eso sí, güey, tú traes los calzones llenos de hoyos y los calcetines todos chuguridos. El modernismo y su espíritu de clase. También la literatura, durante el porfiriato, jugó un papel como instrumento de las clases dominantes. La consigna nacionalista de Ignacio Manuel Altamirano, que exigía tornar la mirada a nuestros temas populares como fuente de creación, a fin de revelar al pueblo sus grandezas y dar cima a una literatura verdaderamente nuestra en contra de esa literatura hermafrodita formada de la mezcla monstruosa de las escuelas española y francesa. Hombre, que ni escuchen esa palabra literatura hermafrodita ahorita, porque puta, güey. Como formada de la mezcla monstruosa de las escuelas española y francesa, como patriótica reacción contra las sobrevivencias de la intervención francesa y el imperio de Maximiliano. Fue suplantada por el modernismo que alimentado en Europa por los sismos del siglo XIX, paranazismo, simbolismo, impresionismo, en su lucha contra el romanticismo decadente y los excesos del naturalismo de Sola, en la América española, no expresaba sino los puntos de vista del feudalismo imperante desde los días de la colonia. En México, el calor de la Revista Azul y la Revista Moderna, el modernismo, reflejó fielmente el pensamiento de la aristocracia feudal porfiriana, la del hockey club, que con Amado Nervo reveló la preocupación del más allá, cuando con José Juan Tablada no era sino escepticismo del salón cuya pedrería se derramaban estuches y escaparates, y con Manuel Gutiérrez Nájera naufragaba en ese mal del siglo que lloraba la sociedad, que lloraba la soledad y las tristezas de las almas en pos de Alfredo de Musset. Eran los días fastuosos del esplendor porfiriano, y los días también que apuraban a la revolución. Y sí, la reacción modernista no iba, pues, en contra del romanticismo en su esencia misma, sino contra sus excesos, y sobre todo, contra la vulgaridad de la forma y la repetición de lugares comunes e imágenes manidas. Es porque no hacía sino reflejar, en verdad, los conceptos de la burguesía porfiriana con su servidumbre y su coloniaje mental a todo lo extranjero, y sus devaneos aristocratizantes por París. Así, lo que el venezolano Díaz Rodríguez fue, violencia de vida de nuestra alma contemporánea, ansiosa, abro comillas, violencia de vida de nuestra alma contemporánea, ansiosa y compleja, en el modernismo mexicano, fue renunciación a toda inquietud política y social y acomodamiento dentro de una situación que sustentaba sus pretensiones de grupo privilegiado y satisfacía, disfrazados o no, sus apetitos materiales. Los modernistas no habían llegado como Musset, Trop Tard Dance, un Mont Vieux, y se apresuraban a disfrutar de sus gajes sin llorar, como Baudelaire, Les Jours Anciens, puesto que aquí el pasado era la reforma, la lucha del pueblo mexicano, por sacudirse el yugo de Napoleón. Y, en la literatura, la semilla no florecida que sembrara Ignacio Manuel Altamirano con su acento patriótico y popular. Por tanto, sus inquietudes literarias solo reflejaban las aspiraciones de la misma clase social que lo alimentaba, con sus afanes de dominación y sus pujos cientificistas. Así, el modernismo solamente tendía a producir efectos de deslumbramiento por medio de palabras que dan brillo y color a la frase, a sugerir joyas, esmaltes, gemas, camafeos, pedrería, en fin, todo cuanto signifique color, cabrilleo, refulgencias y todo lo que hiera la vista con la sensación de la luz. En América, lo natural es la luz y el color. Si bien Lugones, Díaz, Mirón y Santos Chocano ensayaban rebeldías que no ahondaron mientras en México,
Las siestas del dictador fueron arrulladas por las audacias bohemias del duque Job. Son ojos verdes los que buscamos, verde el tapete donde jugué. La misma voz doliente de Alfredo Musset, porque heredero directo del decadentismo romano del siglo pasado. El modernismo hallaba gusto en la angustia de vivir. En este estado morboso, mezcla de duda y desencanto, y a veces el hastío que podemos considerar como característico del siglo XIX. Aunque sus antecedentes remontan al de Werther, 1775, de Goethe, a punto de partida de esta crisis espiritual, que ya en Centuria de Simona recibió el nombre de mal del siglo. De aquí su conformismo burocrático que ahogaba, con su pesimismo, sus invocaciones al pendejo de Jesucristo. Señor, ¿en dónde estás? Te busco en vano. ¿En dónde estás, oh Cristo? Invocaciones reveladoras del conflicto interior del hombre que negaba, sin embargo, con su actitud, todo asomo de hombría. Quizá más por esto que por lo otro, Alfonso Reyes y su generación rompieron sus amarras con la barca del modernismo que los hubiera arrastrado en su naufragio. Sabia moderna murió en buena hora. De haber procurado, de haber perdurado, como que parecía una emanación de la revista moderna. Había retardado la evolución. Nos hubiera atado por más tiempo a los convencionalismos de la poesía modernista. La consigna literaria de Enrique González Martínez, tuércele el cuello al cisne, fue subjetivamente una consigna política también, y programa y proclama en 1910. Anunciaba ya un nuevo amanecer, una nueva aurora bajo el cielo y sobre la extensa superficie de la tierra mexicana. Había que acabar con el mito preciosista del modernismo. Pero había que acabar, al mismo tiempo, con la burguesía ausentista, reaccionaria y feudal porferiana. Así como con las fuerzas extrañas que la nutrían. Había que matar al impoluto cisne de Leconte del Isle, de Rodenbranch, de Mallarmé, que en México habían manchado su plumaje, después de navegar con su retórica conversional por las turbias aguas del porfiriato. Ahora, perdón, aquí se acaba este capítulo. Nos pone después este bonito grabado. Interprételo usted como usted le dé la gana. Y vamos a tomarnos un momento para platicar de todo lo que pasaba, güey. ¿Por qué será el siglo, o como dice, el siglo de la nostalgia, o el siglo de la pereza, o qué dice? El mal del siglo, güey. Imagínate. Libertad de prensa, grabado de Leopoldo Méndez. Imagínate, güey, que tus papás, tus ancestros, tus tíos, tus abuelos tenían unas historias tan fantásticas, güey, y un conocimiento tan impresionante sobre la tierra, sobre las estaciones, sobre el cosmos, sobre tu lugar como ser, persona, en este universo mundo, güey. Y de repente llegan unos gatos, güey, que le echan la culpa de todo a un cabrón super poderoso, güey, y le rompen en su madre a todo. Perdimos la batalla, perdimos la guerra, perfecto. Y empieza una nueva ola de educación, ¿no? Porque había que quitarle este chip a la gente. Porque claro que los carapálidas se dieron cuenta, güey, que aquí lo único que nos faltó era pólvora y enfermedades para romperles la madre, ¿no? Y que teníamos un concepto de guerra totalmente diferente al cual ellos aprovecharon a su favor. Carnal, seamos honestos. En la guerra y en el amor todo se vale. Perdimos y es válido. Lo que pasa después es lo que importa y lo que genera el México que tú y yo hoy vivimos. ¿Qué es eso? Años y años y años de ocultar la historia, de tapar todo lo grandioso que es México. Imagínate que vives en una sociedad o vives en un país, güey, que es o tiene las riquezas culturales, si no es que hasta me podría yo atrever a decir que más, que los egipcios, que los sumerios, que cualquier civilización árabe, güey. ¿Y por qué Occidente no le gusta todo esto? Porque niega, porque contradice, porque choca así, directamente con la idea de su Jebús, con la idea de esta persona superpoderosa que bajó del cielo para no sé qué chingados, güey. Porque al final, si nos podemos a ver las instituciones que los representan, pues, güey. Entonces,
¿Cómo no iba a pasar que toda esta gente que durante generaciones y generaciones y generaciones fue muy orgullosa de sí misma, de repente le empiezas a decir que no es suficiente, güey? ¿Qué pasa con todo este orgullo generacional, güey? Se empieza a guardar, a guardar, a guardar, a guardar, a guardar, a guardar. Y entonces nace esta hermosa frase mexicana que dice: nos quisieron enterrar, pero no sabían que éramos semillas, hijos de su puta madre. Perdónenme por las vulgaridades, pero la neta yo sí me prendo, güey. Y al que no le empute conocer la historia de su país, y al que no le moleste saber todas las cosas que nos han hecho, pues, güey, ahí te encargo que te vayas a checar el regulamiento de tu temperatura corporal, porque los tibios no le caen bien a nadie. Después de este interludio cultural. Salud. Los pródromos. La descomposición del porfiriato. El porfiriato se hundía. El edificio construido a lo largo de una dictadura del tipo personal se agrietaba en su propia base. A medida que esta dictadura personal perdía fuerza por la edad avanzada del dictador. Al alborear el siglo presente, el general Díaz había llegado ya a los 70 años, y su muerte esperada ya por sus amigos y colaboradores más cercanos los alentaba a luchar entre sí por la conquista del poder. No era ya un misterio que la energía del viejo presidente se había convertido en un mito. Susurrábase en los corrillos del palacio y aún en toda la corte que el octogenario César trabajaba a fuerza de artificios, que un médico le aplicaba corrientes para animarlo, que le atormentaban los insomnios, perdía la memoria, y hasta se decía que muchas veces en los acuerdos con los ministros caía en un sopor extraño y despachaba casi automáticamente a los negocios. ¿Sabes a quién me sonó? Como un viejito de un país del norte que le dicen Sleepy. Aunque el porfiriato había surgido del esfuerzo del partido militar, este veía ahora compartida su influencia con el partido científico, encabezado por el secretario de Hacienda del propio régimen, Yves Limantour. Ora, güey. Quien trataba de darle una filosofía y una tesis política y una base económica perdurables, apoyándose en la ciencia. Los científicos, decía Luis Cabrera, aplican la ciencia de la resolución a nuestras cuestiones nacionales, y para ello han estudiado todas las ciencias, todas menos una, que es la que ignoran, la ciencia del patriotismo. Era el partido científico el más fuerte enemigo del partido militar, y contra los científicos y militares pugnaba como tercero en discordia el grupo encabezado por el gobernador de Veracruz, Teodoro Adeza, el cual trataba de restar influjo en el ánimo del general Díaz a los científicos. En síntesis, en el seno de una dictadura surgida del poder del partido militar, cuya fuerza dio el traste con un grupo civil de la Reforma, se suscitaba una lucha interna, a ratos disimulada y en otros violenta, que mermaba cada vez más la fuerza del régimen. Por otra parte, no mereciendo ya confianza a las fuerzas capitalistas exteriores, un gobierno cuyo caso se hacía sentir cada vez más, aquellas buscaban, en su afán de hacer sobrevivir al mismo estado de cosas reinante, a un nuevo caudillo popular que representara, en el futuro, el mismo papel que el propio general Díaz había representado hasta entonces, en favor de sus poderosos intereses. Así, al despuntar el siglo presente, la dictadura porfiriana estaba herida de muerte. Su fin se aproximaba, y si algo permitía que la vida del país permaneciera en relativa calma, no era la esperanza en la existencia, sino precisamente en la muerte del dictador. La oposición. Los voceros del porfiriato han llamado a este régimen el de la paz octaviana, queriendo significar con esta denominación que el régimen del reinado de la paz, pero nada más falso, porque en realidad el porfiriato se asentó sobre la violencia, sobre la injusticia social y sobre los crímenes que, dizque para mantener la tranquilidad del país o la tranquilidad pública, perpetró día a día. En el año de 1877 se sublevó en la frontera norte del país el coronel Pedro Valdés, proclamando la restauración del lerdismo. En 1876 lo había hecho ya el general Mariano Escobedo. En 1878, en Jalapa, Veracruz, Lorenzo Hernández. Y en Tlapacoyan, Javier Espino, en 1879, en Monte Alto. El general Miguel Negrete,
en Perote, el coronel Manuel Carreón, en Casamaloapan, el teniente coronel José del Río, en Tlacotlalpan, el comandante Francisco Anava igualmente, en 1879. Tuvieron lugar los fusilamientos de Veracruz, en el mismo año de 1879. La situación militar de Tepic revisitó caracteres alarmantes, mientras en Sinaloa se sublevaba el general Jesús Ramírez Terrones y en Baja California el general Manuel Márquez León. En 1886 fue asesinado el general García de la Cadena y preso el capitán Martínez Arista. En 1890 pasó la frontera procedente de los Estados Unidos, en donde se había organizado el Partido Revolucionario Mexicano, PRM. El general Francisco Ruiz Sandoval, quien obligado a retornar a su punto de salida, fue aprehendido por fuerzas norteamericanas, pronto se socorrió al gobierno porfiriano. En 1892 tomaron incremento las actividades estudiantiles en contra del dictador. El 8 de septiembre de 1893, el hijo del aguizote se atrevió a denunciar. 50 muertos resultaron en un encuentro o encontrón entre sublevados de la frontera y las fuerzas del gobierno en un punto llamado El Venado, cerca del Río Grande. La prensa amarilla no da importancia a aquellos mitotes, y nosotros repetimos, no es nada lo del ojo. No fue, sin embargo, hasta finales del siglo pasado y principios del presente, cuando la oposición se organizó. No se trataba ya únicamente de alentar las sublevaciones desvinculadas, las unas de las otras, del tipo militar. Se quería darle forma y señalar sus verdaderos móviles, que pretendían no solo arrojar del poder al general Díaz, sino subvertir todo el orden establecido en el país. Luis Cabrera, apuntando, tiempo después, las verdaderas causas de la lucha contra el porfiriato, señaló el origen de ellas: el caciquismo, el peonismo, el fabriquismo, el hacendismo y el cientifiquismo, y el extranjerismo. Pero mientras no maduraban las ideas económicas y sociales entre los oposicionistas, la lucha contra la dictadura no adoptó sino caracteres meramente políticos. Fue hasta 1901, cuando nació el primer esfuerzo coordinado con un programa político a cumplir y con principios sociales a desarrollar. Al terminar el siglo XIX, se había organizado en San Luis Potosí el grupo político Ponciano Arriaga, bajo la dirección del ingeniero Camilo Arriaga. Los elementos que lo integraron perseguían, como objetivo concreto, el de una transformación radical en la vida de la nación. Figuraron en primera línea, en este club, el animador del mismo, ingeniero Arriaga, y con él Juan Sarabia, Antonio Díaz Soto, y Gamalado Rivera, Rosario Bustamante, Humberto Macías Valdés, José y Benjamín Millán, Carlos y Julio B. Uranga, y aunque no tan destacadamente, sí con igual pasión, Enrique Martínez Vargas, Eliodoro Gómez, Juan Antonio Flores, José y Adalberto Muñoz, Armando Lozano, Alfredo Vázquez, Patricio Monsiváis, Félix Gómez, Baldomero Camargo, Enrique Espinosa y Víctor Monjarrás y otros. El trabajo preliminar del Club Ponciano Arriaga se desarrolló con un criterio anticlerical. La declaración del obispo de San Luis Potosí, Ignacio Montes de Oca y Obregón, en la que afirmó que el gobierno del general Díaz mantenía con el clero una política de conciliación, hasta el grado de que las leyes de reforma no se aplicaban para beneficio de los intereses de la iglesia, sirvió de acicate a todos los elementos liberales del país y los puso en pie de lucha. Fue entonces cuando el ingeniero Arriaga excitó a quienes estaban decididos a oponerse a los designios del clero, a fin de que organizaran grupos similares en toda la república, convocándolos a un congreso de carácter liberal, que se efectuó en San Luis Potosí el 5 de febrero de 1901. Verificada la reunión, los ataques no se enderezaron solamente contra el clero, sino también contra el gobierno que los protegía. Las primeras censuras que se escucharon estaban dirigidas contra el clero, pero después de haberse hecho consideraciones fundamentales, se tuvieron orientaciones más definidas. Y no solo se atacaba al clero, sino también al régimen del gobierno, que era el verdadero responsable de aquella situación. Estas orientaciones se debieron principalmente a Juan Sarabia y Ricardo Flores Magón, quien se encontraba como delegado, los cuales atacaron con sus discursos de una manera formidable a la dictadura. Uy, perdón. Naturalmente, el gobierno del general Díaz hizo lo indecible por reprimir estas manifestaciones oposicionistas, aprovechando una nueva reunión de los liberales convocada en la propia ciudad de San Luis para el 24 de enero de 1902. Todavía no se incitaba la primera sesión cuando fueron detenidos todos los presentes, a quienes se mantuvo presos durante 8 meses,
acusados del delito de rebelión en la penitenciaría del Estado. No se evitó, sin embargo, que las ideas se concretaran alrededor de temas tan interesantes como los que el ingeniero Arriaga presentó a la consideración de los asambleístas. Primero, manera de complementar las leyes de reforma y de hacer más exacta y eficaz su observancia. Segundo, medidas encaminadas a hacer efectiva la libertad de imprenta. Tercero, manera de implementar prácticamente y de garantizar la libertad del sufragio. Cuarto, organización y libertad municipales y supresión de los jefes políticos. Perseguidos los grupos liberales identificados con los propósitos del ingeniero Arriaga, la oposición no se desorganizó, sino que se ramificó en todas partes. Regeneración, el vocero mejor orientado de todos los órganos periodísticos de la época, hizo oír hasta ahora, hasta en las más apartadas regiones de la República, su palabra. A Veracruz, a Tabasco, a Sonora, a Puebla, a Yucatán, etc. Llevaba Regeneración gritos de rebeldía e impulsos de revolución social, política, económica y religiosa. Mas no fue solamente Regeneración quien combatió contra el régimen del Porfiriato. A su protesta se unieron el Colmillo Público, Redención, Excelsior, el Diablito Rojo, el Paladín, la República, la Patria, el Constitucional, la Voz de Juárez, el Insurgente, el Chinaco, la Guacamaya, Aurora Democracia, el Progreso Latino, el Mexicano, el Antirreeleccionista, Nuevo México. La prensa oposicionista, perseguida, se reproducía constantemente bajo la creciente audacia de los periodistas independientes, cuyos nombres se popularizaron en la lucha contra la dictadura. Paulino Martínez, Antonio Villarreal, Heriberto Jara, José de Ramírez Garrido, Teodoro Hernández, Alfonso Cravioto, Fernando Celada, Francisco César Morales, Ricardo Flores Magón, Santiago de la Vega, Santiago de la Hoz, Juan Sarabia. Toda una generación dispuesta a enfrentarse a un estado de cosas cuya violencia hería su condición humana. México, decía un periodista norteamericano, es un país en libertad de palabra, sin prensa libre. Con todo, la oposición tomaba forma, se vertebraba, dejaba de ser caótica y se orientaba a la sombra de nuevos partidos políticos, con una dirección perfectamente organizada. Lo que me gusta mucho de la historia es que siempre ha habido gente de huevos, vato. Ay, güey. El Partido Liberal Mexicano. Históricamente, la Revolución Mexicana se venía gestando desde la celebración, en febrero de 1901, del Congreso Liberal, convocado por el Club Liberal Ponciano Arriaga de San Luis Potosí, presidido por el ingeniero Camilo Arriaga. De este congreso salieron los principales precursores que organizaron el movimiento armado de 1906, como Ricardo Flores Magón, Juan Sarabia, Liberado Rivera, etc. Movimiento que tenía como bandera el programa acordado por la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano y fechado el 1 de julio del propio año de 1906. En efecto, perseguidos tenazmente por la policía, acosados por todo el aparato de represión del Porfiriato, algunos de los miembros de los antiguos grupos liberales convocados por el Club Ponciano Arriaga se refugiaron en los Estados Unidos, en donde, burlando también la acción de la policía yanqui, instalaron la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. Actuaron como dirigentes de esta junta Ricardo Flores Magón, Juan Sarabia, Antonio y Villarreal, Enrique Flores Magón, Liberado Rivera y Manuel Sarabia. Y en el Manifiesto de la Nación, dado a luz por los organizadores del Partido Liberal, se expresaron los objetivos que el propio partido perseguía. El Partido Liberal lucha contra el despotismo reinante de nuestra patria, y seguro como está de triunfar al fin sobre la dictadura, considera que ya es tiempo de declarar solemnemente ante el pueblo mexicano cuáles son, concretamente, los anhelos que se propone realizar cuando logre tener la influencia que se pretende en la orientación de los distintos destinos nacionales. Aprobado el programa del Partido Liberal Mexicano, propuso establecer la jornada de trabajo de 8 horas y elevar el estándar de vida de las clases trabajadoras, reglamentar los servicios domésticos y el trabajo a domicilio, garantizar el tiempo máximo de trabajo y el salario mínimo, evitar el trabajo a personas menores de 14 años, obligar a los patronos a crear condiciones higiénicas de vida para los trabajadores y resguardarlos de peligro, establecer indemnizadores por accidentes de trabajo, exigir que los patrones pagaran en otra forma que no fuera con dinero en efectivo, suprimir las tiendas de raya,
prohibir las multas a los trabajadores, así como los descuentos a su jornal, o bien que le fuera retardado el pago de este por más de una semana, o que se le negara el pago inmediato de lo devengado al que se separara de su trabajo. Obligar a las empresas y negociaciones a utilizar a una mayoría de mexicanos como empleados y a no diferenciar en el pago de los sueldos a los extranjeros y nacionales. Menos justo que en materia obrera lo fue en materia agraria el programa del Partido Liberal, puesto que olvidado de lo fundamental de las actividades revolucionarias radicaba en la necesidad de acabar con los grandes latifundios y las haciendas en manos de nacionales y extranjeros, se conformó con proclamar el deber para los propietarios de la tierra de hacerla productiva, recomendando que el Estado recobrara la que no fuera objeto de producción, a fin de repartirla entre quienes quisieran cultivarla, siempre con la obligación de no venderla, para que la diera a los mexicanos que desearan repatriarse con afranes agrícolas, fijando el Estado mismo la extensión que tuvieran derecho. Además, surgió también que el triunfo del Partido Liberal se confiscaran los bienes de los funcionarios enriquecidos bajo la dictadura actual, y lo que produzca se aplicará al cumplimiento de los capítulos de las tierras, especialmente restituir a los yaquis, mayas y otras tribus, comunidades o individuos los terrenos de que fueron despojados. ¿Cuándo escribieron el libro y qué gobierno empezó a restituirle en específico a los yaquis todo lo que les robaron? Ahí se los dejo de tarea, mis perros. En el aspecto religioso, exigió el estricto acatamiento a las leyes de reforma. Y en cuanto al problema educativo, se pronunció en favor de la enseñanza laica, guácala, y el adiestramiento. Ah, no te creas, la enseñanza laica es lo que tenemos hoy. Discúlpenme, me prendo, me dejo llevar. En el aspecto religioso, exigió el estricto acatamiento a las leyes en reforma. Y en cuanto al problema educativo, se pronunció en favor de la enseñanza laica y el adiestramiento con la práctica en los talleres escolares del ejercicio manual. Con todo lo que de contradictorio y débil posee este programa, debe considerarse como el primer esfuerzo serio, coordinado, de los grupos oposicionistas en su lucha contra el gobierno del general Díaz. Para explicarse estas contradicciones, hay que tener presente el espíritu pequeño burgués de los componentes del Partido Liberal Mexicano, su origen anarcosindicalista y su extracción liberal clásica. Mas a pesar de estas limitaciones, el Partido Liberal Mexicano tuvo una gran influencia en la preparación de los ánimos y de la acción del pueblo contra la dictadura porfiriana. Pero su influencia no se detuvo ahí, sino que rebasando los límites del tiempo se hizo sentir luego en el pensamiento de los legisladores que en el Constituyente de 1917 plasmaron de un modo categórico las aspiraciones más elementales de los obreros, de los campesinos, del pueblo mexicano en general. Pasando a vías de hecho y poniendo la teoría en práctica, el Partido Liberal Mexicano dirigió los movimientos huelguísticos más importantes de la primera década del siglo presente, así como los levantamientos campesinos que durante este mismo tiempo estallaron aquí y allá. La sucesión presidencial de 1910. En 1908 apareció un libro que tuvo una enorme resonancia en el país. Se titulaba La sucesión presidencial en 1910. El Partido Nacional Democrático, PND, estaba escrito por alguien que por entonces carecía de renombre. El autor hacía un análisis de nuestra historia y empezaba por condenar el militarismo, al cual atribuía en gran parte a las desgracias nacionales. En segunda, rendía culto a los legisladores y a la Constitución del 57, reprobando luego los movimientos rebeldes de La Noria y Tuxtepec. Y al poder absoluto lo consideraba causa de las grandes calamidades que han azotado a la humanidad, aludiendo a la guerra ruso-japonesa, sobre la que opinaba de modo inconsistente, achacando su culpa tan pronto a la indolencia y a la debilidad del zar, como a la ambición, no tanto del zar, sino de los grandes duques. Refiriéndose ya de un modo concreto al régimen dictatorial mexicano, su crítica se tornaba acerba, sobre todo cuando citaba las guerras contra los yaquis y los mayas, cuando hablaba de las huelgas, del Río Blanco y Cananea, cuando atacaba la actitud del porfiriato al conceder a los Estados Unidos del Norte permiso para ocupar la Bahía Magdalena, cuando censuraba los monopolios nacidos del amparo de la penetración capitalista extranjera. Era, en cambio, débil cuando sugería soluciones a los problemas obrero y campesino. Para satisfacer el primero, preguntaba por qué el gobierno del general Díaz no aprovechó las huelgas de la región Fabril de Orizaba
y la minera en Cananea, organizando colonias agrícolas con los obreros sin trabajo. Mientras que para resolver el segundo, se señalaba las grandes concesiones de terrenos como remora para la agricultura, no proponía en realidad ninguna medida salvadora. Aún en aquellos días, Madero opinaba que debía organizarse un partido democrático para darle cima a las aspiraciones populares. En una segunda edición de la misma obra, en la que solo prevaleció la primera parte del título, Madero se pronunció ya en favor de la idea de construir un partido de tendencias antirreeleccionistas sobre estas bases fundamentales: libertad de sufragio y no reelección. Sin embargo, sugería como medida de transición, con el gobierno porfiriano, un gobierno que constituía realmente un absurdo. Este convenio podría consistir en que continuara en la presidencia del general Díaz, aceptando como vicepresidente al candidato en quien los demócratas se habían fijado para el mismo puesto, y dando determinadas libertades a fin de paulatinamente y sin sacudimiento se fueran renovando las autoridades municipales en toda la República, las legislaturas de los estados, los gobernadores y las cámaras de la Unión. La oportunidad para la conquista de estos objetivos se ofrecía con la próxima campaña electoral, que para la renovación de poderes debía efectuarse en 1910. En las actuales condiciones, un esfuerzo en el terreno de la democracia podrá salvarnos todavía. Más tarde, solo las armas podrán devolvernos la libertad. Y por dolorosa experiencia sabremos cuán peligroso está el remedio. Por eso, luchemos pues, con resolución y serenidad para demostrar la excelencia de las prácticas democráticas, asegurar para siempre nuestra libertad y consolidar definitivamente la paz. La paz de los pueblos libres que tienen por apoyo la ley. Madero no se salió en lo más mínimo de los marcos de la ley. Reclamaba respeto a la misma, igual que los gobernados de los gobernantes, como medio eficaz para restablecer en el país el predominio de las instituciones sobre el de los individuos. En febrero de 1909, al dirigirse al general Díaz, remitiéndole un ejemplar de su libro, le escribió: la nación toda desea que el sucesor de la ley, desea que el sucesor de usted sea la ley. Mientras los ambiciosos que quieren ocultar sus miras personalistas y pretenden adular a usted, dicen que necesitamos a un hombre que siga la hábil política del general Díaz. La conclusión a que he llegado es que será verdaderamente amenazador para nuestras instituciones y hasta para nuestra independencia la proclamación del régimen absoluto. Como Madero se creyó obligado a definir su actitud, que no provenía sino de su arraigada convicción liberal y democrática, explicó los móviles que lo guiaron al escribir aquellas páginas que tanta sensación causaron en todos los sectores sociales del país. Pertenezco, dice, por nacimiento a la clase privilegiada. Mi familia es de las más numerosas e influyentes en este estado, Coahuila, y ni yo, ni ninguno de los miembros de la familia, tenemos el menor motivo de queja en contra del general Díaz, ni contra sus ministros, ni contra el actual gobernador del estado, ni siquiera contra las autoridades locales. Los numerosos miembros de mi familia siguen la corriente general, por donde van encauzadas las energías de la nación. Dedican sus esfuerzos y su fortuna al desarrollo de la agricultura, la industria y la minería, y gozan de las garantías necesarias para el fomento de sus empresas. Así, puso de relieve su condición social, producto de la naciente burguesía industrial que chocaba, históricamente, con la burguesía terrateniente porfiriana al servicio de las fuerzas capitalistas extranjeras detentadoras de las fuentes nacionales de producción. Ay, declaraciones al periodista Creelman. O Creelman en español. En este mismo año, durante el mes de marzo, el general Porfirio Díaz había conseguido una entrevista al periodista norteamericano Creelman, entrevista que, como la obra de Madero, después conmovió profundamente a la nación. Motivo de reproche fue el hecho de que para tratar un tema de tanta trascendencia nacional como el que se trató, recurrir el dictador a la prensa extranjera en vez de recurrir a la del país. The Pearson's Magazine de Nueva York, cuyas columnas reprodujeron el contenido de la entrevista mencionada, explicó el caso así: en este notable artículo, el grande hombre del continente habla del mundo con toda franqueza, por conducto de The Pearson's Magazine. En virtud de arreglos previos, Mr. Creelman fue a México. Fue recibido en el castillo de Chapultepec. Tuvo especiales oportunidades de conversación con el presidente Díaz y expresa, con gran claridad, el dramático e impresionante contraste entre su severo y autocrático gobierno y su tributo sincero a la idea democrática. Por conducto del señor Creelman, el presidente anuncia su invariable insolución para retirarse del poder y preside para México
Un futuro pacífico bajo instituciones libres. El editor. ¿A qué le suena, mis estimados New York Times, Washington Post? ¿A qué le suena? Efectivamente, el general Díaz comunicaba al mundo exterior su deseo de abandonar el gobierno que durante 30 largos años había retenido a su árbitro, evitando el tema de su ascenso al poder, por medio de la violencia y haciendo caso omiso de los pretextos aducidos para justificar las sublevaciones militares encabezadas por él contra los presidentes Juárez y Lerdo. Explicó que su elevación hasta la presidencia de la República, por la fuerza de las armas, lo había puesto en contacto con esta realidad, la de un pueblo dividido y poco preparado para el ejercicio en los extremos del principio del gobierno democrático. ¿No acaban de decir eso? ¿Que México es un país violento y que el gen democrático no está en los mexicanos? No mamen, despierten, güey. Y explicó que su elevación a la presidencia de la República por la fuerza de las armas lo había puesto en contacto con esta realidad, la de un pueblo dividido y poco preparado para el ejercicio de los extremos principios del gobierno democrático. Por consiguiente, haber arrojado sobre las masas, desde luego, toda responsabilidad del gobierno, habría producido condiciones que hubieran quizá desacreditado la causa de las instituciones libres o las instituciones extranjeras, ¿no? No obstante, las condiciones históricas de México habían cambiado, tan visiblemente, que permitían ya el ejercicio democrático del pueblo, que visiblemente, que Díaz, después de mucho pensarlo, creía oportuno ensayar ahora. Hemos esperado pacientemente el día en que el pueblo de la República Mexicana estuviera preparado para escoger y cambiar sus gobernantes en cada elección, sin peligro de revoluciones armadas y sin daño para el crédito y el progreso nacionales. Creo que ese día ha llegado ya. La entrevista revisitó realmente un gran interés. Porfirio Díaz tocó otras cuestiones siempre interesantes para la vida nacional, pero el tema de mayor trascendencia fue aquel que el dictador expresó: su decisión de orientar al pueblo mexicano hacia los senderos de la democracia y libertad. Flagrantes aparecieron, no obstante, sus contradicciones cuando en una parte de su conferencia subrayaban su temor porque los principios democráticos no se hayan enraizado en nuestro pueblo, para a continuación afirmar que los principios de la democracia se han desarrollado y se desarrollarán aún más en México. Ante un progreso tal, él estaba dispuesto a retirarse del poder, sin importar las opiniones de sus amigos y partidarios. Recordó a los olvidadizos que al vencerse el término del periodo gubernamental, el 1910, frisaría en los 80 años, y puesto ya que el camino de la democracia, que juró estar dispuesto a transitar, declaró hallarse dispuesto a dar la bienvenida a un partido de oposición en la República Mexicana. Con tales palabras cobró aliento el sentimiento democrático nacional y tomó impulso la oposición que, sin forjarse demasiadas ilusiones, vio la oportunidad de trabajar por la conquista del poder, amparada en estas públicas declaraciones. El derecho de huelga. Pudieron haber servido de aviso al general Díaz las conmociones sociales de Cananea y Río Blanco, en las que el joven proletariado mexicano, haciendo acto de presencia en los cuadros de nuestra historia, jugó un papel de primera importancia. Ya, desde el 70, el artesano había iniciado su proletarización y las primeras inquietudes de solidaridad proletaria se acogieron al mutualismo. Pero tan pronto como los trabajadores mexicanos se dieron cuenta de su ineficacia, acudieron al cooperativismo, que tanto en Italia como en Francia, en Inglaterra y Alemania, había obtenido un resultado altamente satisfactorio, tanto para los patronos como para los obreros, sobre todo para estos últimos, que de simples jornaleros o industriales pasan a ser socios de sus maestros o patrones. Tanto en una como en otra decisión, influyó la mentalidad pequeño burguesa del artesanado. Apenas convertido en obrero asalariado, la lucha de la pequeña burguesía, puesta a la cabeza de las masas proletarias, persiguió dos objetivos. Primero, defenderse a sí misma. Segundo, defender a su aliado, para debilitar así al adversario de ambos. El primer objetivo, el de la propia defensa, se deseaba obtener por diversos procedimientos de organización, a saber, la organización mutualista y la organización cooperativa. El segundo objetivo, el de la defensa de las masas proletarias, se pretendía alcanzarlo por el fomento del espíritu de solidaridad, por la reglamentación del trabajo, jornadas y salarios, por la conquista del derecho de huelga y por la amenaza de la revolución social. La huelga, como uno de sus defensores lo expresaba, aunque en un extremo doloroso, suele traer consigo buenos resultados. A falta de un medio más eficaz para equilibrar el capital y el trabajo,
La huelga vuelve a llenar el vacío, viene a llenar el vacío que ya se hacía necesario cubrir para nivelar un tanto los réditos del capital con los productos del trabajo. Un año antes, la Comuna Mexicana había lanzado ya esta interrogación: ¿cómo pueden los operarios imponer la ley al empresario o al negociante si no es por medio de la huelga? La huelga, en efecto, como arma de lucha del proletariado, se hallaba abrogada en nuestro país, tanto en el virreinato como en la vida de México independiente, dice Lombardo Toledano, hasta 1910. Según queda expresado el derecho de asociación, la libertad sindical no existe, por imposibilidad histórica primero, como la hemos calificado, por desconocimiento de ella después, y en los últimos años del régimen de Díaz, por prohibición legal. Si no expresa, si claramente implícita en la regulación basada en la teoría de la no intervención del Estado en las relaciones humanas y en el principio individualista como objeto de las instituciones sociales. Y la afirmación de Lombardo Toledano hacía énfasis en una realidad derivada del Código Penal del 1 de abril de 1872. Se suspendió como una amenaza sobre los trabajadores mexicanos. Ordenaba en su artículo 925, se impondrán de 8 días a 3 meses de arresto y multa de 25 a 500 pesos, o una sola de estas dos penas a los que formen un tumulto, motín o empleen de cualquier otro modo la violencia física o moral con objeto de hacer que suban o bajen los salarios o jornales de los opresarios, o impedir el libre ejercicio de la industria o del trabajo. No obstante, el desarrollo industrial aparejado a la penetración capitalista extranjera había hecho madurar el proletariado mexicano que ya en sus luchas, calladas o abiertas, pugnaba por mejorar sus condiciones económicas y culturales de trabajo. Así, en 1906, surgió en la región fabril de Orizaba el gran círculo de obreros libres, si aparentemente con tendencias recreativas, en el fondo como una organización de resistencia. Fracasado el mutualismo, puesto al descubierto la ineficacia del cooperativismo, el proletariado se aprestó a la defensa de sus intereses de clase con gran alarma de los industriales y de la gran burguesía extranjera, acostumbrada hasta entonces a ser escarnio de los derechos de los trabajadores mexicanos. La huelga en el mineral de Cananea. Este año, 10.000 mineros de Cananea, Sonora, se declararon en huelga. Dirigían el movimiento huelguístico, entre otros, Manuel M. Diegues, Esteban B. Calderón y Lázaro Gutiérrez de Lara, quien había exaltado el espíritu cívico de los trabajadores mineros, exhortándolos a luchar hasta morir. Calderón, sin ocultarles las dificultades, les vaticinó lo cruento de la jornada que iban a emprender. Sin embargo, el 1 de junio de 1906, los obreros de las minas iniciaron las huelgas con indescriptible pánico del presidente municipal de Cananea, quien, sobrecogido de temor, se dirigió al gobernador del estado, Rafael Izabal, participándole que hoy 400 hombres de la mina Oversight declaráronse en huelga. Y como no lo creyera necesario, recalcó: puros mexicanos. No menos alarmado, el gerente de la compañía minera, coronel norteamericano William C. Greene, telegrafió al mismo Izabal, urgiéndole su presencia. McManus la participaba. Estará esa mediodía, lleva asunto serio que le comunicará. Suplícole su presencia en Cananea mañana si es posible. Mientras tanto, los obreros presentaron a la gerencia de la compañía minera su declaración de huelga y sus reclamaciones. 1. Queda el pueblo obrero declarado en huelga. 2. El pueblo obrero se obliga a trabajar sobre las condiciones siguientes. 1. La destitución del empleo del mayordomo Luis, nivel 19. 2. El mínimo del sueldo del obrero será de 5 pesos con 8 horas de trabajo. 3. En todos los trabajos de la Cananea Consolidate Copper Co. se ocuparán el 75% de mexicanos y el 25% de extranjeros, teniendo los primeros las mismas aptitudes que los segundos. 4. Poner hombres al cuidado de las jaulas que tengan nobles sentimientos para evitar toda clase de irritación. 5. Perdón. Todo mexicano en los trabajos de esta negociación tendrá derecho a ascenso según lo permitan sus aptitudes. 5. De absurdas fueron calificadas por la empresa las exigencias de los trabajadores, pero la negativa de la gerencia fue algo más, puesto que se convirtió en la amenaza de suspender la explotación de las minas y dejar arbitrariamente sin trabajo los empleados y obreros de la empresa M.R. Green consideró imposible el aumento de los salarios y la reducción de las horas de trabajo, y afirmó su decisión de designar a los capataces de entre aquellos individuos que le merecieran confianza, así como la de mantener las preferencias existentes en favor de los trabajadores extranjeros, porque ustedes muy bien saben, decía, que esta empresa ha recibido varias indicaciones quejándose de los altos sueldos que se pagan en este mineral
y salpicándonos a la vez, que los reduzcamos, lo que siempre he rehusado, teniendo como tengo mucho orgullo y satisfacción personal por el bienestar y prosperidad de Cananea. Huevos, puto. Mr. Green se negó a acceder a las peticiones de los mineros mexicanos, mas no sin pretender, en inaudito esfuerzo, que estos reconocieran su generosidad. Sin embargo, los mineros no se dejaron engañar, insistiendo en su actitud enérgica y organizando una manifestación que al tiempo se desarrolló en medio del orden más estricto. Se significó por su fuerza impresionante, pero detrás de los trabajadores marchaban, tripulados por trabajadores norteamericanos armados, dos automóviles. Los obreros se encaminaron hacia el departamento de maderería, a fin de invitar a sus compañeros a secundar la huelga. Nada en su comportamiento pudo tacharse de reprobable. No obstante, fueron agredidos por los hermanos George y William Metcalf, de origen norteamericano, quienes mataron alevosamente a varios trabajadores mexicanos. Fue entonces cuando los mineros incendiaron los almacenes de la maderería dando muerte, además a los Metcalf, mientras el automóvil del señor Green retrocedía, parapateándose a los que tripulaban cerca del Palacio Municipal, donde abrieron fuego contra los manifestantes, que, inermes, retornaban al centro de la población. 6 personas cayeron abatidas por los disparos, contándose entre ellas un niño de 6 años. Los obreros, sin dar las espaldas, cambiaron piedras con alas de rifle y de pistola. Un grupo se dirigió a las casas de empeño de donde sacaron las armas depositadas ahí, regresando al sitio de la lucha para obligar a sus atacantes a retirarse hasta las oficinas de la empresa. Entre tanto, otras personas indignadas ante aquel oprobioso espectáculo prendían armas a fin de defender a los obreros agredidos, por lo que fueron aprehendidas y encarceladas a disposición de las autoridades policíacas. Tal es el caso de un señor Murrieta. Terminando el combate, yacían en el arroyo 8 mexicanos muertos contra 2 norteamericanos. Las balas dun-dun con que habían sido asesinados los obreros huelguistas se hallaban proscritas por toda la nación civilizada. No pararon ahí las cosas. Al día siguiente hizo acto de presencia en Cananea el gobernador Izabal, acompañado de más de 200 hombres, culos norteamericanos la mayor parte, pertenecientes a los Rangers fronterizos, mandados por el coronel Thomas Rinning. Estas fuerzas, manejadas a su árbitro por la empresa minera en complicidad con el gobernador del estado de Sonora y demás funcionarios oficiales, cargaron nuevamente durante la tarde sobre los trabajadores huelguistas, quienes resistieron el ataque, hasta que las fuerzas rurales, a órdenes del coronel Kortelinsky, que llegaron a esa hora, los agredieron por la espalda, logrando al fin dispensarlos. Entonces, tuvo lugar una... criminal cacería, durante la cual, los mexicanos, obreros o no, cayeron asesinados por los hombres del señor Green. El mensaje de Los Angeles Times, el 2 de octubre de 1906, es por demás revelador del indigno comportamiento del gobernador Irrazábal. El Departamento de Estado recibió solicitud directamente del gobernador del estado de Sonora, México, para que del lado americano se imparta ayuda. Como para no tener nada que envidiarle al general Torres, caminó a los trabajadores mineros a fin de que volvieran a sus labores. En un plazo de 2 días, pues, de lo contrario, daría orden para que fueran incorporados a los batallones que pelean contra los yaquis, que ya carecían de derecho para reclamar verdaderamente ningunos agravios, por lo que sus salarios no se le aumentarían ni un centavo. Manuel M. Diegues, Esteban B. Calderón, fueron remitidos a Veracruz, e internados en la prisión de San Juan de Ulúa. Aquí le vamos a dejar con este grabado. Porfirio Díaz hace declaraciones a Mr. Krillman, grabado de Alberto Beltrán. Insisto, a mí toda esta cuestión nacional entre los gabachos y el político traición, el político vendepatrias mexicano, pues como que se me hace muy parecido a una situación que tenemos ahorita, ¿no? Me parece realmente triste que haya un grupo de mexicanos que piensen que lo mejor que pueden hacer por su país es chupársela a un extranjero. ¡Qué vergüenza! Y discúlpenme si no los saludo, pero a mí toda esa gente me da asco. Muchas gracias por venir a este lugar donde se propaga la cultura y no nos da vergüenza decir lo que pensamos, porque sí, sí nos da coraje. Y aquí, en esta mesa, no hay agachones ni tibios. Y que no te diga nadie que tu fuego lo tienes que apagar para poder convivir con los demás, que son velitas y se derriten.
No, hijo, si eres fuego, quémalos a todos, que por algo eres fuego en este mundo. Muchas gracias por venir. Yo soy Fui y seré Barbitas. Que viva la revolución y nos vemos a la próxima.